fuego de tu luz. Santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a entrar entonces en la iglesia. Primero el cirio adelante, toda la gente atrás del cirio. Recuerden, a la entrada de la iglesia vamos a decir la luz de Cristo.
la luz de Cristo. Demos gracias a Dios. La luz de Cristo. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que proclame dignamente su pregón pascual en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yeah.
Se une el cielo con la tierra, lo humano con la tierra.
habiendo iniciado solemnemente la vigilia pascual, ahora escuchemos con recogimiento la palabra de Dios y meditemos cómo en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que lo redimiera. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la obra de la redención realizada por el misterio pascual. Escucharemos la palabra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo, fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verde la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla,
según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzquen la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios: agítense las aguas como un hervidero de seres vivientes y revoloten sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la noche y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies, y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran. También les doy por alimento las verdes plantas, y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos y terminada su obra. Descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron con tanto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor vio desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios, y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes.
Thank you.